Víctor Mestas, pianista, compositor, arreglista. Bueno, yo empecé muy pequeñito, la historia es simpática porque nosotros vivíamos en un edificio y una muchachita del apartamento de abajo de nosotros estudiaba piano. Entonces mi mamá, muy viva por cierto, nos puso a estudiar los tres con el piano de la muchachita, no compró el piano. Entonces nosotros, así fue que empezamos. Después cuando ya vio cierta disposición de los tres carricitos, compró el piano. Entonces la señora daba clases en el apartamento de abajo y en el apartamento de arriba, el nuestro. ¿Qué edad, en ese momento, qué edad tenía Víctor Mestre? Tenía seis años. Lo bueno, creo yo, fue que esta señora, Carmen de Salazar, ella nos enseñó a leer música. Todavía lo que quería era tocar piano, pues no había esa cosa así que podía hacer, dedicarle la vida a eso, ¿no? Después conocí a Carlos Rojas, guitarrista, que todavía está como guitarrista y promotor cultural del CONAC. Entonces ahí sí la cosa se puso un poco más interesante, ¿no? Con el jazz latino y las composiciones propias de él, de Alberto Vergara. Tenemos un grupo que se llamaba El Taller de la Pastora en los 80, en el 79, la verdad, no sé, 81 quizás. Casualmente yo entro al conservatorio, a la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, y entonces allí conocí a Gilberto Simosa. Entonces Gilberto en esa época vivía en Caricuao, yo conocí una serie de músicos de Caricuao y empecé a pasármela por ahí, y fue donde yo aprendí a tocar música latina. Por ahí pasó, imagínate, yo tuve la suerte de tocar con grandes músicos desde muy temprano. Entonces conocí a Orlando Poleo, conocí a Néstor Pérez, conocí a Alberto Vergara, que ya estábamos en el Taller de la Pastora, pero nos fuimos más o menos simultáneos a esa experiencia en Caricuao, en Caricuao Experimental. Experiencia de Víctor Mesta con Guaco. Bueno, yo disfruté mucho porque al final, como tú dices, los viajes son un fastidio, son pesados, hay que estar de repente la misma noche en el Tigre y después en Cumaná, eso lo dice. Pero bueno, cuando marcan cuatro es una gozadera, ¿no? Tuve el chance de ir a uno de los conciertos de toda mi vida, que con más cariño recuerdo, es uno de la Feria de Cali, que fue con Guaco. Fue increíble porque tocar en Cali es una cuestión donde literalmente todo el mundo es melómano, o sea, son conocedores a profundidad de la salsa y, por ejemplo, de Guaco, si saben los discos y quiénes tocaron y quiénes son los músicos y quiénes estuvieron en los 70 y la historia y cuando el grupo se divide y todo eso, ellos se lo saben. Entonces, a mí esa experiencia me encantó.
ser un poquito más consciente y escuchar todo, darle un chance a todo. Después lo aparta, lo desecha, pero escuchar cuánta música le pase a uno por las manos, especialmente hoy día que es tan fácil pues, conseguir música. Y esto ya es un, así tipo consejo, pero ya más práctico, ¿no? Que es la mayoría de la gente siempre, ¿cómo te digo? El mayor porcentaje de los músicos empiezan tocando oído, empiezan y llegan a un nivel menos o más alto haciendo eso. Es indispensable aprender a leer música y aprender a escribir música. ¿Por qué? Porque lo digo por experiencia. Yo aprendí a leer música con esta señora y yo tuve grandes maestros posteriormente, pero los años clave, no sé, entre los 9 y los 16 o los 17, yo estuve totalmente solo, pero con acceso a los libros. Entonces yo sin querer me informé una cantidad de cosas que hasta el sol de hoy sigo usando. Y de Gilberto Simosa, especialmente cuando hay participantes que lamentablemente, aunque están perfectamente activos, como Tony Monserrat, no tienen ese chance, esa oportunidad de hacer un concierto y que la gente vaya y escuche semejante músico de esa calidad tan extrema como Tony Monserrat. Yo he venido a varios de los conciertos y me pareció muy interesante, por ejemplo, el trabajo tan coherente que viene haciendo Prisca Dávila. Y bueno, en fin, me parece bien, bien importante y bien acertado que se organice este tipo de ciclos, porque músicos hay para estos ciclos de sobra. Hay mucha gente que se quedó por fuera y bienvenidos sean.